Político y algo más, saludándolos, pues después de unos días después de, de vacaciones, Peque... no, vacaciones <laughs> después de tanto trabajo que me dieron aquí en Agencia, que por cierto te mandan saludos desde Guanajuato, que, que también envió saludos a mis primos allá y a mi primo Julián Moreno que nos sigue diariamente y decía que por qué te cargaba el trabajo y que te quedabas solito y que no sé qué y que mm, ya Ajá. le salió aquí un defensor, un defensor de, madre, de oficio <laughs> no, saludos saludos a todos mis primos allá, un gran abrazo para todos y qué bueno que nos siguen fíjate ahí con, con junto con varias personas, amistades y familiares que están viendo pues todo lo que ocurre acá en Tijuana y en Baja California y me decía que le parecía interesante no lo que está aconteciendo en este proceso electoral donde pues bien tenemos cambio uh, pues total en los próximos meses de de, pues viene siendo dos de los poderes, el legislativo y el ejecutivo. La eh, alcaldía. Exacto, o sea, el gobernador y los cinco alcaldes por una parte y por otro el Congreso de, de Baja California. Todos se van sí así que, así que está por eso candente la situación acá, además del clima que tenemos en Baja California. Y bueno, también mando saludos al Distrito Federal, a otro de puros familiares que tengo yo que nos ven nos también, ve, ¿también? 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 ¿También que, que, que les gusta, que les gusta ver también aquí lo que está sucediendo. Pastor Cortés me decía que nos ve también le enviamos un saludo eh, y bueno ya no voy a presumir algo de una de mis sobrinas porque parece que esto parece más evento familiar no pero pues se vale no claro se vale lo que pasa Por es supuesto. que a estar la <laughs> te, te lo voy a te ¿no? lo voy a platicar te lo voy a presumir porque una de mis sobrinas mi sobrinita una de las que tú conoces Luisa Alejandra Ramos Cortés estuvo así a un pelito de irse a ver al presidente de la República está emocionada participó en este concurso tradicional que se hace de todas las escuelas, de todos los niños de sexto año, eh, ella por el Colegio Mentor Mexicano, que es donde está, y fue ganando todas las etapas, todas las etapas eh, resultó, pues, tengo entendido, en primer lugar de las escuelas particulares aquí del municipio de Tijuana, después se enfrentaron en el estatal, eh, y pues así fue avanzando, fue avanzando, y fíjate que de esas cosas curiosas de la vida, ¿no? Quedó empatada. En primer lugar, con el niño que va, porque es un niño eh, que no tengo el nombre, me platican porque ya le dieron los resultados que quedó empatada con un niño este, en esta prueba que le hicieron y que sacaron el, el mismo puntaje, la misma puntuación, nada más que en el, no, 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 este, en el área de matemáticas sí saca un punto más arriba, este, pequeño y bueno, pues así son las cosas, ¿no? Pero, pues, obviamente estaba entusiasmada porque este tipo de cosas les. Eh, los pues, estimula, eh, los los estimula les esto. emociona. Imagínate el, el tener la oportunidad de ir al Distrito Federal y saludar al presidente de, de la República, que luego uno lo ve así, pues, muy normal, ¿no? Cuando vienen, porque estamos tan acostumbrados a tratar con funcionarios de todos los niveles, incluyendo a los presidentes. Y, pues, bueno, para ellos sí es así como mucho sí, estímulo. Es todo un esfuerzo que realizan, aparte, pues. Así es. Y pudo haber ido, pero fíjate que además en este este tipo de concursos, pues no solamente van escuelas particulares, sino que van eh, gubernamentales, van rurales, van todas las clasificaciones que hay y también eligen según eh, este, un número determinado, según las condiciones, porque establecen o estiman que una escuela rural no tiene las mismas condiciones y equipamiento que una escuela particular. Entonces, en ese sentido, pues obvio, aunque recibió una puntuación muy alta y pues prácticamente quedó empatada en ese primer lugar, pues no tuvo la oportunidad de, de ser considerada, ¿no? Pero lo que nosotros decimos es que llegó hasta el final y muy bien, y así que, como si hubiera ido a ver al presidente, lo vamos a ver, la vamos a traer a que venga a ver a Manuel Villegas, para que vean a alguien que trabaja. Bueno, también el presidente, ¿verdad? También el presidente también, trabaja, también el presidente también, trabaja, el presidente para, el para que se sienta trabaja. para que se sienta así entusiasmada, ¿no? De conocer a gente productiva. Ese muchacho, <laughs> No, 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 nuestros respetos o sea, al señor muchacho, presidente. ¿no es joven. Sí, ¿verdad? Está muy joven. Y luego dirían otros, y guapetón, y así, Eso lo y el copete. Y, bueno. Pero aquí lo importante, obviamente, <laughs> es que el esfuerzo, y lo hemos visto en muchas escuelas, este, en, en áreas urbanas, ¿no? Hacen todo un esfuerzo por por sobresalir, incluso cuando llegan a tener la oportunidad de tener la presencia de, de del representante de México, en este caso el presidente de la República, para muchas, en muchos lugares son días literalmente de fiesta. Sí, ¿no? días festivos. Entonces, entonces eso, eso no deja de ser importante el hecho de que una, un alumno de cualquier nivel tenga esa oportunidad después de ir escalando, haciendo claro. su esfuerzo, participando en concursos, en todo tipo ahora que eh, que eliminatorias, por así decirlo, ¿no? Y llega hasta el último momento y que se quede, que se quede ahí a un paso de tener esa oportunidad. Obviamente es importante destacar ese esfuerzo. Así es. Así que felicidades, un abrazo y pues ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Ya en, en los próximos días, como muchísimos niños más en, bueno, ya en todo el país porque tenemos el mismo calendario este escolar verdad en todo el país Aunque termina la paga de los maestros no es sí. igual no, no, aquí no. Más aquí, tenemos las mismas la las mismas condiciones las mismas condiciones que en cuanto al salario mínimo no en algunas zonas es más alto en otras zonas es más bajo dependiendo en otras hay más trabajo uh, sin embargo otro hay más asentismo más sí grilla, más, pero eso sí los mismos carreteras. días mira los mismos días de descanso unos obligatorios por ley otros que se toman por alguna razón y además pues las vacaciones que ya vienen, también se vienen todos ah, estos famosos, los, graduaciones, famosos camp graduaciones, campamentos, una serie de cosas que, que obviamente los padres de familia están muy interesados y muy preocupados porque dicen de repente, oye, dos meses me van a mandar los niños a... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Huyamos. Huy huyamos, ¿no? Pues bueno, ya están por concluir pues, sus clases. ¿Qué será más peligroso eso o meterse a política a ver qué es lo que está ocurriendo? Sí, en política hagan el esfuerzo que hagan y suban de nivel y pasen o no pasen los exámenes de todos modos, va a quedar uno solo. Sí, verdad. Así que ahí sí. Y no, hay, ahí sí no hay de que a puntito de. Y ese eh, que gane va a ir a ver al presidente. Eso quería. Oye, mira, lo vieron. A... ¡Qué inteligente Sí, es cierto eh... Oye, sin tanto esfuerzo como los pobres niños, ¿no? no y lo que va a pasar <laughs> es que el que gane en esa, en esa, en ese momento le van a hablar a él. El presidente le va a hablar a él. Ah, ¿verdad? Bueno, pero uno, uno va a ir con más gusto a ver al presidente que otro. Sí, sí, sobre todo. Los ¿No? Los... Al final de cuentas, el corazoncito de color, pues también funciona y, y aunque digan que no, pues va a tener su, su entusiasmo o, o va a provocar entusiasmo en el que eh, gane si no es del mismo partido. Así. El ir a ver al presidente, pero más el haber ganado, ¿no? Así Sin embargo, que Felipe Ruanova, Sara te prepara tu cámara para que tomes <laughs> la foto con el señor presidente. El niño más aplicado. Más el, diría el niño más aplicado aquí. Bueno, hay mucha información eh, en las no, últimas Felipe Urbanova, horas. Felipe Universidad te sabe sabe es parte parte de show. O sea, ¿Por qué la Universidad de ya Universidad de la Universidad de no No, de Ruanova? no. no en Así es. porque ahí se han sido dardos pero así muy fuertes muy muy el bullying, muy, el <laughs> bullying que, que dice me están haciendo bullying político no eso lo dijo Rufo de hecho pero obviamente fue parte del, de la cura política por así decirlo la cura. como decimos los jóvenes porque obviamente esto se aplicó a muchas situaciones y incluso chistes. Como decimos ahí. los jóvenes, oye, no primero dices que todos los demás son jóvenes y el muchachón y todo eso. y Ahora somos ya. Jóvenes. No, claro que somos jóvenes. En fin, en estos días eh, pues ha habido mucha actividad política. Ya bueno, aquí Manuel lo ha lo ha comentado varios de los asuntos que se han registrado eh, y que tienen que ver con este proceso electoral al que le falta solamente unos días que estamos como entre 18 y 20, 20, ¿no? 20, 20 días, ¿no? 21 días, ¿no? Por ahí van, ah, pero me llevan la cuenta puntual faltan ah, sí. 22 días. Como faltan cuando va a concluir días. un año, ¿no? La cuenta 9, regresiva 8. todo lo que da, ¿no? Efectivamente, y se han dado cosas sumamente interesantes que vamos a comentar con ustedes y que tiene que ver con bueno decisiones de, de tribunales que tiene que ver con spots que tiene que ver con qué más digamos con, con los golpes negra, campañas negras banderazos, debates banderazos banderillas de calles pero de toda la pero qué te parece si lo platicamos ya en unos minutos más vamos a ir a un corte Estamos en AFN Político y algo más, que se transmite, ya saben ustedes, a través de Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana en el www.afn-tijuana.info, también en el canal 142 de TV Ensenada, Baja California y todo Baja California y todo Ensenada. Pero bueno, tiene sus instalaciones principales allá en el Bello Puerto, donde uno llega y come. Langosta y come Ay, eh, pues, cerca de Puerto Nuevo. Cerca, exactamente. Bella, la bella cenicienta del Pacífico, ensenada, para quienes no, no conocen, obviamente y quieren andar de turista por esta península, cáiganle, cáiganle a Ensenada y no se va, nunca lo va a olvidar. Así Deciendo es. publicidad a los chicos de Ensenada. Claro, y, y además Jesucristo Antiguana. tiene las llaves de Ensenada, así que ah, sí, ¿qué es, puede suceder? Cosa, ¿no? ¿Qué puede suceder ahí? Y bueno, también a través de Global TV es en California, así que pues usted nos puede seguir en varias de las opciones que tiene a la mano y que pues transmite la señal de AFN Político y algo más. Así que vamos a un corte Regresamos en unos minutos. Según un sondeo llevado a cabo por la Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés, los miembros de la generación bautizada como Millennials o generación Y son los que viven más estresados en la actualidad. Se trata de personas con edades comprendidas entre los 18 y 33 años. Sus niveles de estrés alcanzan un 5.4 en una escala de 10. Los investigadores consideran que es saludable un nivel de estrés de 3.6 y que por encima de esta cifra resulta perjudicial. Además, mientras para el resto de las generaciones el estrés con respecto al año pasado ha disminuido de 5.2 a 4.9, casi el 40% de los miembros de esta generación aseguran sentirse más estresados que nunca en 2013. Asimismo, los millennials también sufren más depresión, sin olvidar que los índices de ansiedad de estos duplican a la de sus padres. La encuesta de APA también reveló que los asuntos que más estrés causan a cualquier edad son el trabajo con un 76%, el dinero con 63% y las relaciones personales un 59%. Esta información puede ser consultada en la página www.muyinteresante.com. Continuamos estamos en AFN político y algo más, y antes de entrar en materia, que es lo que le da sustento a este programa, ¿no? Y que llama la atención de la mayor parte de nuestros televidentes. Vamos con otro tipo de notas también que son importantes y que pues son noticia. Eh, hace unos minutos eh, Manuel Villegas estabas uh, reporteando un incidente que se dio, un hecho que se registró aquí muy cerca de donde estamos, aquí en la zona de la mesa, tengo entendido. A pocas cuadras de aquí uh -huh. hubo un accidente, no sé si tengo oportunidad de ver ahí unas imágenes. Se reporta un accidente en el cual un distribuidor de gas, en ese caso la unidad que ustedes mira, la número 34, una conocida empresa, es gas lo vamos a decir. Sí, ¿no? pues ya está, está el el anunciada. Está saliendo que... las letras, ¿no? Ah, pues el conductor de esta unidad, cargada con, pues le conté ahí como 27 minas, a lo mejor eran más. Eh, hace una maniobra dentro de las instalaciones de esta estación de gasolina ubicada en el, bulevar, en el cruce del boulevard Díaz Ordaz y Vientos Alisios aquí en, en la delegación La Mesa eh, en el cual, no, pues la verdad no sé qué estaría haciendo el conductor ahí ellos no, no cargan gasolina, a lo mejor fue a la tienda que ahí está eh, con el, lo que es el tanque de gasolina roza un poste de concreto de, de metal, perdón hace esto genera una fisura y obviamente pues empieza a haber la fuga del combustible, ¿no? se activa el protocolo de seguridad. Imagínense, usted una fuga de gas dentro de una gasolinera, pues no es para menos, ¿no? Se activa el protocolo de seguridad, llegan los bomberos que están también ubicados ahí a dos cuadras aquí, precisamente aquí casi enfrente de nosotros. Y atienden el asunto, entonces ya se hace el movimiento del vehículo, se manda hacia el bulevar, pero se determina el cierre por algunos minutos de la vialidad para obviamente para evitar ahí contingencias. O Esa zona es comercial, es muy es muy transitado el semáforo ese eh, y ya que se controla todo, pues obviamente se, se decide ¿no? la apertura. De la vialidad que duró Ajá. por espacio de, nos, nos refieren ahí de 10, 15 minutos, lo que ahí permaneció cerrado fue el, el, la calle Vientos Alicia, la que trae hacia el bulevar Federico Benítez, y esto provoca un congestionamiento, pero del otro lado, hacia la parte sur. Todo esto duró aproximadamente una hora, ¿no? Pero bomberos consultados eh, en el lugar y también policías señalaron que obviamente esto sí, sí representó un peligro para claro. los, los residentes de la zona. O sea, es, muy, es, es una gasolinera, no es para menos, ¿no? Entonces, Pero ahí... fíjate fíjate qué, qué suerte tenemos como ciudades. Siempre nos están pasando cosas así y afortunadamente no van más allá. Eh, Por poca... fortuna, como sí, en otros sí. lugares. Que... A, eso voy, a eso voy, que en otros sitios han ocurrido hechos muy similares como... Recordarás el de la volcadura de la pipa de gas hace unas semanas aquí en la vía rápida que afortunadamente no tuvo no estalló, sí, sí, no tuvo mayor problema, no estalló y al día siguiente en otra parte de la República ocurrió algo muy similar pero con sí daños terribles y muertes, ¿no? 14, 20 muertes. Así 20 es, muertes. aquí cuántas veces se ha ladeado, acostado sobre los rieles del trenecito que tenemos y no ha pasado a mayores, y ha traído porque es, ha sido el, el tren que, que trae la carga de gas. En 2003 y... me acuerdo que me encargaron un reportaje, estaba yo para un medio empresa entonces, y e hicimos una entrevista de los riesgos principales uh -huh. que enfrenta esta ciudad, y la entrevistamos, la entrevista y fue con el, ahora sí que eterno dirigente, eterno director de protección civil, ¿no? Sí. Don Antonio Oye, Rosilla Navarro, quien nada más eh, ha tenido como 13 años ya en el cargo, y que nada más estuvo... Ausente durante la administración de, 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 de Jorge Han ¿te acuerdas? Sí. Entonces, él nos comentaba en, ese, en esa ocasión: eh, estábamos en el tercer piso de, de Palacio Municipal y me dice, ¿sabes cuál es el principal problema, el principal riesgo que tiene esta ciudad? Eran las 12 de la mediodía. Uh -huh. Vente, me dice, me lleva hacia la ventana y me muestra las vías del ferrocarril. En ese momento iba ¿Ah? pasando el tren y me dice, Ese, ese es el principal es. problema que tenemos en esta ciudad porque ya se ha descarrilado, en ese entonces me dijo, se ha dos veces. Y que okay. se cae otra vez. De entonces acá, diez años después, se, se descarriló otras dos ocasiones. Claro. Una fue en el 2004, por allá, a principios de 2005, yo recuerdo, eh, a causa de las lluvias también, aquí detrás de, cerca del hipódromo, uh -huh. donde ahí la me tocó a mi Y la última fue acá para el lado de la presa, justo en la curva, ahí uh -huh. la, de la presa Belardo Rodríguez hará casos tres, cuatro meses por ahí lo referimos también sí. para Agencia Fronteriza de Noticias, obviamente, el, aquí el problema es que, y es un problema, y es una necesidad el hecho del trasiego, del traslado, de, traslado y trasiego del combustible tanto para el área de Tecate, y en la zona industrial para Tecate, y pues obviamente para, para la distribución local, ¿no? Porque no nada más es una empresa, se surte a varias de combustible que traen desde Estados Unidos. Ahí pues obviamente no hay mucho que hacer. Todo claro. está de parte del gobierno federal y pues de que se mantengan en buenas condiciones las vías siempre. Siempre vemos a, los, a las cuadrillas ahí. Que revisando. están dándole mantenimiento uh -huh. y bueno, hay que... Pero quienes... a pesar de eso ya vemos... Sí, hay quienes se quejan porque pues bueno, es una vía que pues corta partes importantes de la ciudad sin embargo siento yo que no tenemos problemas como se dan en otras partes del país donde los trenes son verdaderamente un problema porque tienen más corridas eh, circulan a cada rato y se hacen colas enormes de espera de automovilistas desesperados que han pedido que se modifique la, se modifique la ruta ¿no? Pero, pero no ocurre así, lo llegué a ver en Celaya, Guanajuato precisamente pues en las ocasiones que hemos ido que hemos ido de de vacaciones. En Guadalajara. En Guadalajara. trabajar cerca de, de la estación del ferrocarril, ahí en, en el Parque Agua Azul. Uh -huh. Y créanme que, hombre, no, en horas pico y que pasa el tren, no olvídenlo. Así que aquí no tenemos problema en ese sentido, realmente. Sí, es, pero, no, pero no es, no es así. A mí me ha tocado quedarme estacionada, esperando a pasar o a cruzar eh, en cuanto termine de pasar el tren. Y no son tan largos los que tenemos el, aquí, ni el son tan frecuentes. principal, cuando es el movimiento uh -huh. de gas, ahí en la gasera. Ah, es sí, el área claro. Carusel, claro. Sí, es un infierno que dura, y lo digo literalmente con una palabra, porque duramos hasta 20. 90, bueno, pero eso 90, es con, con tren y sin tren, eso es con tren y sin tren sí, ahí en, la, sí, en las 5 y 10. Eh, a, a pesar de todo el trabajo vial que se hizo ahí, los puentes y los pasos a nivel, el problema sigue fuerte. No sé si a ti te ha tocado también venir de Otay hacia pues esta zona, hacia la mesa, eh, como a las 6-7 de la tarde es increíble, es imposible transitar bien esa vuelta de rueda. a mí las primeras veces que me tocó yo decía: ...pues hubo algo, algún accidente... ...no, no, era el tráfico normal... Sí, ...y vos pues, sentido periodístico... ...sí, ah, sí, yo dije guay, ahorita dejo aquí. el carro aquí... ...salgo corriendo ver hasta enfrente... ...no, es ya vi era... Para, allá, sí, ya iba sí, para, adelante. ...para adelante... ...al mero embotellamiento... ...pero se pone terrible... Y, ...y lo que te decía... ...bueno, lo que comentabas ahorita esto de, de... ...las instalaciones de la gasera... ...aquí en la mesa que también han dado mucho de qué hablar... ...y ha provocado quejas de... ...muchas gentes y residentes de la zona pero también la respuesta de la gasera ahí ha sido en el sentido de que pues bueno llegaron primero cuando se instalaron sí sí ¿tabasó? ellos se instalaron antes de que la zona de la mesa detonara y de que la zona de la mesa fuera uh, pues la zona industrial y comercial y habit habitacional tan importante que es ahora no y dicen bueno ya nos movimos de un lado nos movemos a otro y así va a seguir igual y en la en ciudad Valle... los va a seguir creciendo igual están en Valle Redondo hacia allá se mandó una una gasera por cierto, la empresa que de la que hubo un accidente ahorita. Uh -huh. eh, y la zona estaba totalmente sola. Esto fue por allá en el 97-98, cuando se fundó lo que es el fraccionamiento al niño y se, se detonó la zona de, de Valle Redondo en, yendo hacia Tecate, Y que ahora, si usted se da una vuelta por allá, obviamente por curiosidad, no creo que por negocio, no hay mucho que hacer por allá. <laughs> es puro, turismo También, turismo rural como no turismo sí. urbano. Va usted a observar, ya hay vialidades de concreto con white topping y todo, ¿no? pero ahí este va, va a observar esos, esos problemas también de, de, de congestionamiento ya que se están dando y el problema mayor es que en la zona de las vías en lo que es en las, en las, desde el terrazas del valle que es lo desarrollado aquí en el área de la, la, la presa Ajá. rural hasta allá la, hay viviendas que están a escasos dos o tres metros de las vías y claro. eso obviamente genera y obliga a los conductores del de, de ferrocarril, tra, transporte de gas, que vayan casi a, 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 a vuelta de rueda, a vuelta digamos. De rueda, digamos. ¿no? ¿Por qué? Porque sí ha habido problemas a causa de, los, de la gente que se desespera queriendo cruzar el paso del tren. No, y hay quienes se sienten valientes o se sienten superman ¿no? y le quieren ganar el paso al tren. Y pues se los ha llevado el tren. Hemos visto, hemos visto accidentes <laughs> fuertes. ¿no? Claro, También. claro. Así que yo creo que esa es una de las cosas a las que hay que tenerle respeto definitivamente. Nada de que si sí la libro, si sí la libro. Y al final te quedas ahí a la mitad del camino. Eh, pero bueno, vamos a ir a otro corte. Estamos en, a en AFN Político y algo más. Tenemos temas como el de la famosa fepadita. Que, pues, si ustedes no saben qué es, ya les vamos a decir: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que se frustró, que el Congreso del Estado ya estaba así como que eh, echando las campanas al vuelo porque lo decidió, pero la Suprema Corte de la Justicia de la Nación le dijo: Nanáis, mijito, va no para atrás, no se hace. Y como eso, hay otros asuntos donde también, pues, se le ha dado, uh, pues, ¿qué podemos decir? Reveses. Al Partido Revolucionario Institucional, donde le han ordenado que baje o quite algunos spots. Viene también un debate mañana, otro debate más del de Instituto Electoral. El penúltimo, ¿ya? ¿eh? El penúltimo, que será en Mexicali. Y bueno, otra ¡Ay, el tema este del administrador de la aduana, que está muy bueno! Este tema <laughs> está así, muy bueno. Es que está muy bueno, realmente. Pensaba, bueno, no, no quiero adelantarme a los hechos, ¿no? Pero cómo están saliendo casos donde eh, ponen a uno a cuestionarse y a pensar eh, pues de dónde sale tantos recursos en nuestro país, ¿no? Un país, un país pobre, pobre con pero miles. con mucha riqueza. No así es, riqueza. ¿no? Vamos, vamos al corte y regresemos. No te acabe riqueza, así es. Vamos al corte y regresamos. Según un sondeo llevado a cabo por la Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés, los miembros de la generación bautizada como Millennials o generación Y son los que viven más estresados en la actualidad. Se trata de personas con edades comprendidas entre los 18 y 33 años. Sus niveles de estrés alcanzan un 5.4 en una escala de 10. Los investigadores consideran que es saludable un nivel de estrés de 3.6 y que por encima de esta cifra resulta perjudicial. Además, mientras para el resto de las generaciones el estrés con respecto al año pasado ha disminuido de 5.2 a 4.9, casi el 40% de los miembros de esta generación aseguran sentirse más estresados que nunca en 2013. Asimismo, los millennials también sufren más depresión, sin olvidar que los índices de ansiedad de estos duplican a la de sus padres. La encuesta de APA también reveló que los asuntos que más estrés causan a cualquier edad son el trabajo con un 76%, el dinero con 63%, y las relaciones personales un 59%. Esta información puede ser consultada en la página www.muyinteresante.com. continuamos muchas gracias bueno eh, estaba comentando acerca de esta famosa fepadita para fepadita que les fepadita, pusieron no no Suena de broma y resultó una broma al <laughs> final de cuentas así por es hasta el momento para quienes no saben de qué se trata sucede que el Congreso de Baja California haciendo uso de su mayoría priista, claro. obviamente porque pues es aplanadora esa hay que reconocerle esa y el partido que está en, mayo, en mayoría en mayoría sí siempre, siempre lo que... logra lo que quiere bueno el Partido Revolucionario Institucional o el Congreso del Estado a través del Partido Revolucionario Institucional decidió de repente, aunque dicen que esto ya viene desde 2012 y sí ya se tenía y lo que sea, pero en este momento que estamos en proceso electoral decidió crear la fiscalía especializada de delitos electorales, la Fepade, que pues funciona a nivel federal, pero uh, pues estableciéndola en Baja California. Y para esto, bueno, empezaron a llamar la fepadita, porque sería la hija de la fepa de aquella, ¿no? Y la intención era... Pues según esto, cumplir con lo que dice la ley en el sentido de que un proceso debe ser regulado de esta forma y debe tener un fiscal y que en Baja California no se tiene, entonces se recibe directamente a través de la Procuraduría Estatal cuando debe recibirse a través de un fiscal y todos estos argumentos legales que normalmente nos dan y que pues son aceptables. El único problema que yo veía aquí y que cuestionaba... Era el hecho de que pudiera ser muy legal lo que estaban haciendo, podría estar dentro de los lineamientos, con los argumentos y justificaciones necesarias, pero estaba en pleno proceso electoral. Eh, porque es más, creo que no se violentaba tampoco aquello lo de los 90 días que dijo que no sé si lo dijo el pan o lo dijo, lo dijo el, García el, Burgos no los, me acuerdo los del PRI los que argumentaron ahí en defensa de la creación de la FEPAL sí no pero alguien dijo que estaban violentando lo de los 90 días lo dijo el secretario de fue de García Manos, Burgos verdad no. eh, y aparentemente ese no era el problema porque no no se estaba creando apenas sino que era no se estaba estableciendo como ley electoral no se estaba <laughs> modificando la ley electoral se estaba creando la fiscalía pero el problema, insisto, era en el momento en que se estaba haciendo, que podría prestarse a, una, a mal, un mal entendimiento o a un mal manejo del proceso electoral. Entonces, ante esto, obviamente, el gobierno del Estado reacciona de inmediato, con toda su fuerza, lo tomó como algo prioritario y derechito se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo señores vengo a acusar a los de allá a los del Congreso del Estado que me están haciendo esto no están y haciendo me están haciendo bullying me, me están creando una fiscalía que en teoría estaría bajo la administración de la procuraduría estatal que es panista y que es del gobierno del estado pero que en la realidad sería manejada por gente del Revolucionario Institucional, porque estos nombrarían al fiscal. Inmediatamente ya sí. se estaban hasta haciendo las invitaciones. No, no, ya se, se hizo la convocatoria. Incluso ¿Cómo? te diste ¿Quién cuenta. Atendió, eh? ¿Te, diste cu sí. <laughs> te diste cuenta que el diputado del PANAL, eh, que está como, ¿qué es presidente de la mesa directiva del Congreso ahorita? Pues como están tantos sí. cambios, hace poco hicieron sí, cambio ya. Sí, lo ya, que pasa es que con cierta periodicidad cambian al presidente, pero bueno, eh, que él se abstuvo. De votar porque se ve que no estuvo de acuerdo, pues pese a eso, oficialmente, como era una decisión del Congreso, tuvo que convocar. Votos. Sí, tuvo que convocar y tuvo que lanzar la convocatoria, y esto siguió su marcha. Sin embargo, bueno, el gobierno del Estado recurrió al máximo tribunal de justicia en el país, y sucede que la Suprema Corte de Justicia decide que pues se suspenda la acción, ¿no? Hoy dieron, a... bueno, hoy se dio a conocer esto, obviamente, esta decisión se debe haber tomado anoche, ¿no? Ahí el argumento principal por parte del Estado es que ya existe una FEPADE federal que pro, que pues, te, tiene que está dentro del organigrama de la Procuraduría General de la República. Ellos ya tienen una FEPADE también dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado que la vimos en acción literalmente durante el 2007, si te acuerdas, ¿no? Denuncias y denuncias sí. incluso al titular, ahí le hicieron varias marchas por parte del PRI diciendo que era gente del PAN. Y aquí la vuelta de la tortilla, que, a la sí, vuelta. que eh, pasaron que cinco o seis años, un, un sexenio, está por terminar la administración estatal a la que le tocó lidiar con esos problemas y ahora ahí se la juegan, por así decirlo, la mayoría del PRI creando un órgano que que aunque ya existe la figura, dice el BRI que no es cierto, que uh -huh. es, es necesario para Baja California y como tal se vota, sí. esto fue el pasado jueves, se convoca inmediatamente a la cuestión de horas, horas, se arma toda la defensa jurídica, se van directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están pendientes, nos informan todos los días, estamos uh -huh. pendientes de la, de, la, de la resolución de la Suprema Corte y aducen el hecho este de que estamos dentro del proceso electoral. Ahí sí, ahora sí que cabe el hecho de que si crías chango vas a tener un montón de changos, ¿no? Y esto aplica al hecho Eso de. No que... no, lo había escuchado, estamos... está bien. La palabra es otra, pero no la voy a decir ah, porque hay niños. Ah, ok. ¿La digo? No, yo sabía que cría no, cuervos si y, hay... te, y te y sacaron los ojos, si ¿no? Si crías pero... chango vas a tener una changadera. Entonces, el hecho aquí no me es lo que sabía. se juntan todas estas okay. situaciones y estamos atentos a la resolución. Se da ayer, y como dicen literalmente, y en el largo también el... Este, de los abogados, se dio palo a tal decisión y palo. las cosas vuelven a quedar como estaban antes. O sea que hay una fiscalía, pero no se ha sabido Ajá. mucho de que haya tenido acción o no. Y ahí la idea era frenar, ¿no? Este, Aunque... Como ha ocurrido con otras situaciones dentro del Partido Revolucionario. Deben ir ¿Sí? a tomar una limpia a estos jóvenes <laughs> del PRI porque. Mira, yo lo, que, yo, lo que creo, yo lo que creo, ¿sabes? Que porque son tres acciones seguidas que están golpeando la revolución institucional. Yo creo que también lo están haciendo en cierta forma para eh, acreditarse las autoridades electorales. No sé, es mi punto de vista. Para decir, miren, para que vean que no es cierto, mm. que somos este, cómplices ni que estamos a favor de... Ahí está. La decisión fue ¿La el decisión? instituto estatal que ha sido cuestionado y ellos ah. dijeron que tenía que retirar el spot de donde salen imágenes eh, sonrientes ahí de parte del gobernador de Baja California con el hoy candidato a, a gobernador por parte de la, de los opos de la oposición, sí. el periodista Fernando Castro Trenti. Muy, muy buen, muy buen este juego ahí no de imágenes. Sí, es, que, es que son tres acciones, tres acciones. La que estamos hablando de la Fepade, que interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí sí no puedes decir que estén a favor de uno y de otro, porque no. hemos visto cómo ha decidido la Suprema Corte, ¿no? Y en este caso esta decide que en el caso de la Fepade, donde efectivamente como decías a nivel estatal ya se había manejado algo, pero creo que no está como tal, porque le están dando vida a la fiscalía con esta decisión que toma el Congreso. Y yo preguntaba ayer, fíjate, con un abogado, pues en torno a esto le decía, a ver, tú dime qué va a pasar con el tema de la Suprema Corte, porque decía, yo siento que sí va a darle la razón en este caso al gobierno del Estado por la cuestión electoral. Sin embargo, oh, se me hace que están haciendo mucho ruido con, con este asunto y además cuánto tiempo tiene para decidir me decía mira la Suprema Corte no tiene tiempos y esto también lo hemos visto en muchas Así ocasiones eh, y le decía pero también vemos que cuando hay un proceso que se puede afectar si sí deciden adelantar ciertos casos que podría sí. ser el de Baja California y me decía mira si el gobierno del estado solicitó la suspensión del acto reclamado es muy probable que esto ocurra y yo le decía bueno yo siento que sí lo hizo porque pues lo dio a entender eh, García Burgos cuando dijo que estaban esperando esa suspensión estaban esperando que esto ocurriera. Y iba a y, ser en cuestión de hora, como nos lo plantearon, iba, iba a tardar un día o dos. Así es, entonces dice, lo más probable es que sí le den esa, eh, esa suspensión al gobierno del Estado y las cosas se van a quedar como están. Pero si no se hace, el asunto verdadero se va a presentar en el momento en que nombren al nuevo fiscal. ¿Por qué? Porque ahí ya es un hecho consumado, ahí okay. sí ya es un hecho concreto y no le corresponde al Congreso, pues por más que se quiera hacer, porque aquí hay una controversia, porque dices, ok, va a estar en la Procuraduría y la Procuraduría es gobierno del Estado, ¿por qué lo decides tú, Congreso okay. Estatal? Y, y, y también le comentaba, yo le preguntaba, bueno, ¿y a qué se debe tanta... Tanto encono y tanta um, decisión de ambas partes. Le dije, yo entiendo Pero que yo es por pregunta. el proceso, sí, porque yo <laughs> quería que me lo dijera precisamente. Le dije, yo entiendo que es por el proceso electoral. Yo sé que es para manejarlo, porque el que gane va a tener el sartén por el mango. Pero, ¿qué tan importante es realmente? Eh, que no es nada más para aceptar, aceptar aquellas denuncias de que me sacó la lengua, de que me sacó el spot, de esto. dice, no, lo que pasa es que el fiscal especializado en delitos electorales puede iniciar una averiguación inclusive penal sí exactamente y dice que puede al llegar hasta el extremo de hasta solicitar una a un juicio político al gobernador dice imagínate que eso ocurra o imagínate que saque de contienda a uno de los candidatos entonces aquí eh, se están peleando cosas más fuertes como no cosas... tienen fueron los candidatos obviamente son 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 vulnerables a una decisión de tipo judicial claro. Si uno de ellos tiene un problema en este momento, ojalá, obviamente no es un deseo que esto ocurra, de tipo... Ni tampoco que sepas algo, ¿verdad? No, para nada, no, no, no. <laughs> Mucho si, menos. Si un problema de tránsito en el cual alguien pierde la vida, por ejemplo, y, la, y el candidato va manejando, obviamente ahí se pierde toda la... Bueno, ahí sí, ¿no? ahí sí, porque te fuiste a un caso Ajá. muy extremo, te fuiste no un es, caso... Fuero, no hay fuero que les ayude, sí. pues. En este caso también hay... ahora también pues los candidatos no manejan, ni los jefes hay, de hay gobierno que no deberían, que y jefes de gobierno también, pero no deberían por cuestiones Así de es. seguridad. Por cuestiones de seguridad, porque precisamente si sean estos hechos que Así tú es. dices, pues cómo, cómo lo enfrentan o cómo lo libran, ¿no? Pero sí, como decían, era pues muy delicado este tema. Yo creo, y sigo insistiendo, que, que pues, fue lo mejor al final de cuentas porque no puedes enrarecer el clima del proceso de por sí ya enrarecido que vivimos ahorita con una situación de esta naturaleza. Y, y también no puedes hacer algo que no se va a malinterpretar cuando faltan 20, 21 días eh, para la elección. Aquí, aquí no es algo así de que Ay, no es que yo creo que sí necesitamos. Esta figura, ¿no? Porque nadie se los va a creer, no, es la realidad. Es la realidad. Entonces, bueno, ahí siento yo que fue el golpe más duro que se le dio al revolucionario institucional. Porque los otros, te digo, no sé si sea porque es una manera de decir, miren, somos parejos, o que al final de cuentas el PRI ya logró lo que quería. En los dos mensajes, ruido, ¿sí? si en los dos mensajes que le cancelaron, uno por parte del IFE y otro por parte del IE, ya mandaron el mensaje. Ya, ya lograron que se supiera lo que querían. El primero que el Instituto Federal Electoral les ordenó les sacar del aire fue el que habla de ah, pues de los dineros ilícitos, según esto, en la campaña de Kiko Vega, de, la, de lo que es el enriquecimiento inexplicable, y, <coughs> perdón, y una serie de cosas, ¿no? Eso fue el del IFE. Y el del IFE fue el que estabas diciendo tú, donde le ordenan al PRI. Retirar ese spot donde el gobernador de Baja California, José Guadalupe Zuna millán pues se deshacen a Lagos al candidato PRIISTA ¿No eres Fernando Castro. Bueno, sí, sí, casi, eres casi mi candidato. Utilizar las imágenes ahí. Mira, ¿vale? tal vez tenga es razón vil. en algo el gobernador. Yo, yo le criticaba, pero lo, lo pensé bien, porque Dice, eh, utilizaron mi imagen, bueno, no lo igual sino mandó el mensaje. La imagen sin mi autorización, voz e imagen. Dice, bueno, no tiene marca registrada, es algo público, es el gobernador. Sin embargo, se supone que no puede aparecer en ninguna parte Ni como gobernante, porque se podría estar malinterpretando, y la gente no va a saber si esto fue en qué contexto, si fue antes, si fue ahorita, si, si ocurrió hace un año, ¿no? Y pueden pensar que es el gobernador que está hablando. Creo que no lo justificaron bien en el gobierno del Estado, pero al final de cuentas eso es lo que se entiende y yo creo que, que tenía razón en ese sentido, en ¿no? En eso basaron su denuncia, su exigencia, incluso que obviamente se les cumplió, pero sí. ya después de que el comercial fue exhibido claro, durante dos semanas. Porque además ahí lo de fondo, ¿sabes qué es? No es el hecho de que haya hablado bien o no de él en este contexto, que lo haya hecho antes o lo haya hecho ahorita, sino que al final de cuentas. Se ve que el gobernador está diciendo todo eso de alguien que en este caso es Fernando Castro Trenti y que tú puedes decir, oye, a ver, espérame. Entonces no te voy a creer tu palabra de gobernador cuando estás diciendo eso, porque me vas a decir que que ahorita lo dices y en seis meses ya lo cambiaste sin que haya alguna uh, situación así específica así. ¿no? no, yo sé, Nosotros pero, pero no puedes mandar, pena. pero no puedes mandar ese mensaje como claro. gobernante. Yo creo que al final eso era lo delicado, eso es lo que le molestó al PAN y al gobierno del estado y lo que le favoreció al PRI. Pero le hicieron que lo bajara. Interesante, ¿no? Cómo se mueve la política. Sí, vamos a un corte y regresamos con el otro spot, bueno, el otro, la otra orden del spot, que también le hacen retirar al Revolucionario Institucional, donde hacen señalamientos más fuertes, más graves en contra de Francisco Vega de la Madrid, quien es el candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Baja California. ¿A los perros y los gatos les gusta escuchar música? De acuerdo con un estudio realizado hace años por Galaxy, la red de canales musicales de la Radio Nacional Canadiense, los animales domésticos son también aficionados a la música. Al parecer, los perros y los gatos responden de forma diferente ante distintas canciones e incluso tienen sus propios temas favoritos. Además, cuando se quedan solos en casa durante mucho tiempo, prefieren la música suave de fondo al silencio absoluto. Ese es el motivo, dicen los expertos, por el que el 53% de los propietarios de mascotas de Canadá y Estados Unidos dejan música sonando en sus hogares cuando se marchan a trabajar. Claro que si no quieren encontrarse con una sorpresa al volver a casa, más les vale elegir bien el hilo musical. Según una investigación realizada por científicos de la Escuela de Psicología de la Universidad de Queens, la música clásica contribuye a la relajación de los canes, disminuye sus ladridos y aumenta su tiempo de descanso. Por el contrario, cuando los perros escuchan heavy metal, sus niveles de agitación aumentan y no paran de ladrar. Esta información se puede encontrar en la página de internet www.muyinteresante.com. Continuamos, bueno, muchas gracias. Estamos en AFN Político y algo más. Y bueno, el otro spot o el otro anuncio que le obligaron a la revolución institucional a quitar tiene que ver con una denuncia que hacía en el sentido de que Francisco Vega supuestamente se había enriquecido de manera ilegal en su paso por el gobierno municipal. Y bueno, le sacan el asunto a que les hacía aceptado por él en el sentido de que se hizo de una propiedad de más de 8 mil metros cuadrados en Villafontana, que eh, se desincorpora siendo presidente municipal, se vende a una persona que al tiempo resultó ser su socio y que luego le regresa o le vende de nueva cuenta en el mismo precio y al final queda en manos del exalcalde una propiedad que se desincorporó del Ayuntamiento de la Ciudad. Eso es la, siento yo, la acusación más firme, más directa, la acusación más este eh, documentada, porque inclusive hubo conferencia de prensa y se dio a conocer todo esto, pero en los spots se agregaban además hechos pues muy graves y muy aventurados, como el decir que está relacionado con crimen organizado, que ha recibido no sé qué tanto dinero sucio, que está en la campaña panista. Y que yo creo que eso fue lo que motivó que el, perdón, el Instituto eh, Federal Electoral les ordenara bajar ese eh, video, porque pues ahí se cae en difamación y no puedes hacerlo sin pruebas, ¿no? Sí, ahí menciona la palabra lavado de dinero y de la <coughs> organizada. En, la, en, la, en la conferencia de prensa eh, se le cuestionó, por parte de los la prensa cuestionó el hecho de por qué que explicaran el por qué se está manejando esa figura jurídica, la de dinero y la delincuencia organizada, y mencionó a uno de ellos, representante de la CNOP, no fue Nancy, no fue este Héctor Yunes bueno, ha, ha ido a algunas conferencias este señorita me va a decir, es representante de la CNOP él mencionó que delincuencia organizada es toda acción lo que ya sabemos Ah, bueno, es eso toda sí. acción en la que intervienen uno o más personas ah, no, sí. en ese Te sentido digo, sí. algo tan fuerte lo dijo pero no es manera. que ahí sí cierto tienen y razón si hubo dudas, obviamente. no sí sí tienen razón en ese sentido porque es una figura que se hizo inclusive en los gobiernos panistas para manejar aquellos donde aquellos casos donde dos o más se juntan para hacer algo ilícito lamentablemente todo mundo relacionamos. relacionamos delincuencia organizada con crimen organizado, con narcotráfico. Ya, yeah. <laughs> perdón, perdón Y ahí es donde esto afecta la imagen de una persona. Así es. Porque si nos vamos a lo legal específicamente, es cierto que existe esa figura, pero no lo están aclarando en el spot. En el spot te dicen eh, delincuencia organizada y lo primero que dices, ah caray, ¿a poco tiene relación con el narco? Entonces menciona, ¿Sí? si ustedes observan o pudieron observar, que ya lo retiraron incluso estaba está disponible en el portal, ¿no? www.tijuana.info. Sí, que más gusto les dé, dices? Sí, es que hay quienes pueden cuestionar y que se vayan claro, a ver claro. que analicen lo que nosotros decimos, es esto es sano, es, es importante también que lo vean, ¿no? el por qué uno hace estos comentarios, ahí eh, ofrecen visualmente colchones de dinero, literalmente. Que también ¿no? te hace pensar en crimen organizado. Entonces son imágenes de archivo o no, el hecho es que se le relacionan al candidato, y esto es lo que pesa, obviamente, y que hace que los demás actúen en consecuencia y se sí. defiendan. Entonces, eh, a querer o no, aquí obviamente lo que nosotros vemos es que físicamente nos entregan los documentos a los cuales se da, uh -huh. lo primero que comentábamos, la adquisición de un predio, que obviamente, pues ya corresponde a, la, a las autoridades, ¿no? El Definir. mismo candidato ya dio su punto de vista en este sentido. Eh, pues, obviamente, respetable también lo que tenga que decir, pero el hecho es eso: la, la duda que se ha sembrado. Eh, bueno, le sembrabas una palabra también que se vale, ¿no? En el electorado, en la gente que ha estado viendo este, esta información y obviamente uh -huh. lo que dolió a, a la Alianza Unidos por Baja California y lo que nos motivó a reaccionar de esta manera. Claro, y se enojaron muchísimo. Así más cosas. Sí, que mira, que visto. claro que la Alianza Unidos por Baja California inició con los golpes e inició es a pegar, porque se quejan, decían muy curiosos. Lo que nosotros hacemos es, como dijeron, eh, algo informativo, pero tienen otra frase que manejan. Quedamos la cara. Sí, no, no, pero dicen es, es este como un ejercicio informativo. Le estamos diciendo a la población quién es el candidato de enfrente, qué es lo que ha hecho, bla, bla, esto no es campaña negra. Pero cuando les toca a ellos, ya no ven lo informativo, sino la campaña negra. Lo del PRI fue informativo y campaña negra al mismo tiempo, porque fueron dos cosas dentro de un spot. Y luego se quejaban de que, eh, pues a ellos sí les hicieron bajar estos, estos ¿Y spots. No, ser... Y al PAN no, donde el PAN le sigue pegando a Castro Trenti. Sin embargo, los spots del PAN no hablan de crimen organizado, no hablan de cuestiones delictivas. Sí lo ridiculizan, definitivamente, sí, ponen un diablo, ponen una serie de cosas que les pudiera chocar a los seguidores del Partido Revolucionario Institucional, pero no lo están ligando con crimen organizado. Después que de sería que, lo grave, ¿no? Después de que los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero y el y del PRD, Jesús Zambrano, aparecen en, esta, en este espectáculo visual de algunos de 40 segundos, viene la respuesta por parte de los, de los priistas, un comercial que es grabado, nosotros que conocemos la zona, podemos decirlo, un conocimiento de causa cerca del, del Corredor 2000 aquí en Tijuana, donde un grupo de encapuchados queman dos imágenes, con, uno con la fotografía de madera y otro con sí. Zambrano, y dicen que no les creen, esto despierta este, lo utilizan los panistas en todo, en todas las explicaciones que dan sobre las llamadas campañas negras, dicen que nos, nos queman eh, nosotros, queman las <laughs> dice, ellos se cubren el rostro y nosotros no, nosotros aparecen nuestros dirigentes como tal y dicen las cosas, ¿no? Es, dicen ellos, esto sí es campaña negra. Entonces ahí obviamente ya es cuestión de interpretación. Pues sí, ¿no? pero mira, tampoco es imaginas? válido aunque seas el dirigente nacional y des la bueno. cara y lo estés diciendo que, que, estés dando información que no tienen confirmada, que no, que no tienen pruebas. No puedes salir así tan tan irresponsablemente a decir cosas eh, cuando miles de personas, en este caso millones, te van a ver y nosotros lo, lo vemos y lo practicamos a diario aquí. Nosotros no manejamos una información que no esté documentada, que no nos conste, que no sepamos qué ocurrió, porque sabemos que esto no es nada más para salir y decir, está pasando esto, y, y, y pues crear confusión, pánico, temor entre la población. Imagínate todo lo que los medios podríamos hacer. Teniendo a los lectores que tenemos, teniendo al público que tenemos y diciendo las cosas sin confirmarlas. No, pues Imagínate todo lo que provocarías dentro de mi la sociedad. Claro. Grande. Entonces, aunque ves tu cara y ves tu nombre, no puedes salir y decir: Fulanito es un tal por cual sin demostrar que lo es, ¿no? Yo por eso siempre digo, Felipe Ranova sabe <laughs> lo que está lo diciendo, que uno pide, lo que, ¿por porque no lo platica, sí, cuando uno se hace, no, pero atreve mira, pero, pero no, un no, él, ¿no? No, no yo creo que, que no es nada grave lo que se ha dicho, y cuando uno hace bromas, que hemos hecho bromas de, claro. de, de candidatos aquí, de otras personas, no han sido hirientes, no han sido sangrientas, no han sido pesadas, no, no, no han sido groseras. Papeles, o sea, Hacemos comentarios y decimos alguna cosa que tal vez nada más a nosotros nos hace. Gracias y a nadie más o a ellos no, ¿verdad? <laughs> pero nunca son cosas ofensivas. No, no, no. ¿Por qué? Porque entendemos es. que, que se tiene que mantener el respeto a la gente, el respeto al ser humano y no puedes andar, pues ahora sí que eh, denostándolo nada más porque estás buscando un fin específico. No como Fox que decía, ay, hombre, era campaña todo se valía poco se lo creen dicen el bien no no puedes de México, el señor ex presidente el señor de quiere la cultivar República. cierta <laughs> hierba quiere convertirse en productor y quitarle y que, él lo dijo y quitarle la industria al Chapo Guzmán o compartirlo imaginar meto a saber qué grave no pero bueno cada quien pues es sí. responsable sí. de lo que dice nosotros sí. lo somos en fin bueno entonces estamos con eso luego viene mañana el debate en en Mexicali. El cuarto encuentro por parte del Instituto Estatal, ya te corté, no, ese, no, no, quité no, no, la adelante, palabra aquí a mi adelante, a ¿Tú te quedas que has despedido a partir de este momento? No. Pasa por tu cajita. No, ni digital. siquiera. Ah, sí, sí, pasa por tu cajita y tal. El, el cuarto, el cuarto. El cuarto encuentro de cinco programados en el cual ya se dijo que posiblemente, que es seguro, que va a ir Francisco. No, es muy, es muy seguro. Francisco Arturo Vega, claro. la de Kiko Vega, obviamente él sabe lo que se le espera, él sabe el que va a ser el centro del bullying. Quién sabe, quién sabe, porque así son los políticos. Mira, fíjate lo que ha venido diciendo Castro Trenti. Seamos amigos ya allá ya las campañas el negras, bueno, sí, el bueno. Así lo ya, las, los panistas, ya las ya las campañas, las campañas que no sean negras. Vamos a ser este, Vamos amigos todos. Colorcito. Entonces posiblemente no pase nada. Posiblemente sí. Mira, es muy seguro que sí va a Francisco Vega a Madrid. ¿Por qué? porque ahora sí que poniéndose el guaracha antes de, de espinarse, después de que falló en Ensenada, mandó decir con algunas de sus gentes que al de Mexicali se iba a ir porque ese sí iba a ser televisado, porque él ya había dicho que les, que, que, sí, que les garantizan cobertura. Entonces, si recordarás, desde un principio se comentó que dos debates estarían siendo organizados por la Cámara de la Industria de la Radio de la Televisión. Eh, que eh, pues harían cargo de todos los gastos y que estos serían el de Tijuana y el de Mexicali, de las dos ciudades fuertes, por no es importantes y que los demás se van a sentir. El primero, porque dos... fue el primero, Tijuana, por obviamente sí. la cobertura mediática sí. garantizada. Bueno, el primero no lo, no lo transmitieron por no, televisión pero el abierta. El primero, porque fue el primero. Ah, ok. Y okay, precisamente okay. fue por allá, en el piso ochenta y sí, tantos sí. de un edificio <laughs> en Playa de Rosarita, ¿no? Bueno, claro. no tiene tantos pisos, pero sí, sí es muy alto. Después fue Tijuana, ese sí fue, se fue de televisión, ya estoy con mis quicadas, perdón, <h� There, h�ís tôi> con mis do, doradas, pues con Nadas. mis doradelenadas. Se televisó el de Tijuana, el de Ensenada no, por, no fue ahí. El de Mexicali se dijo que sí se va a televisar, que sí va a este, eh, transmitirse por televisión abierta. Entonces, ahí sí iría Francisco Vega de la Madrid, a menos, a menos de que piensen que va a pasar esto que comentabas, ¿no? que va a ser el centro del bullying político y prefiera hacer una graciosa huida, aunque ha tenido tiempo para digerir esto y para poderle dar una respuesta. Porque si te das cuenta, el día de hoy tuvieron actividades internas, ¿no? Y actividades internas candidatos? quiere decir que se están preparando para el día para de para mañana. Efectivamente, se están preparando para este debate y o posiblemente para no, no salir y Enfrentarse, Tan... a pre no, y enfrentarse a preguntas eh, molestas, indiscretas de periodistas que querían saber qué pensaba claro. de lo que ayer se dijo en el revolucionario institucional. Y obviamente ¿no? de eso se va a encargar el policía malo. El policía malo, porque tremendo... ¿por le dicen así, pues me dice, Juan, no, el no, policía bueno y el policía malo, porque <laughs> hay obviamente lo que, lo que ha trascendido y, y es público. Eh, acusan, han acusado mil veces ahí de a, a don Felipe Ronó, a Zarat, de ser palero del PRI él se ha encargado públicamente de decir que esto no es así, lo vimos claro. en, un, en un enfrentamiento en un enfrentamiento verbal, donde no asistió Vega a la Madrid, en un periódico local, donde donde por cierto llevó a a, a su chico, pero él él trató ahí, de, aparte de hacerse el chistoso y lo logró de mencionar que él no es ningún ningún palero de castatrén. Ni... Mira, él lo dice abiertamente. Ajá. Yo estoy aquí nada más para que no llegue el pan. Es su coraje su odio ¿Su o vida? como le quieras llamar, así, ah, acción nacional, que por cierto estoy leyendo el Tiene libro que me, que me hiciste el favor de regalarme, no está tan mal, ¿eh? él lo está todo. <laughs> <laughs> a mí me iba a costar los 50 pesos porque lo ahí no dice periodistas cuánto. Vamos, vamos a un corte. Es que no nos paga esperate. Ah, okay Vamos a un corte, regresamos, estamos en AFN, político y algo más. Muchas gracias, continuamos, estamos en AFN viendo, Político y algo más. Sí, me gusta el libro. No, fíjate que, que está ameno, obviamente destila de mucho. Coraje. Coraje, no veneno, coraje en contra de los panistas. Hace una recopilación, como bien decías, de informaciones que se han ido. Recortes uh, periodísticos sí, guardados durante Efectivamente. Años en su caja fuerte, eh, se ¿no? puede decir que tiene una mm, bibliografía y una hemeroteca de, de panistas, ¿no? Y, y como quiera que sea, te recuerda ciertos aspectos de lo que ha sucedido en Baja California. Nada más que lo tienes que leer con mucho cuidado de entender que lleva esa carga emocional. Así es. ¿Verdad? Que, que lleva ese esa parte que no le gusta de Acción Nacional y que lo quiero entender por el hecho de que él lo dijo en, la, en, el, en el último debate dice lamentablemente ya y lo dijo así estando viejo he entendido la importancia de la ecología y si te das cuenta él se ha quejado de que cercenaron los parques aquí en, en Tijuana. Él lo vio muy de cerca eso. Exactamente eh, eh, que él, él, él le tocó hacerlos, le tocó participar en esto y dice que ocurrió en los tiempos de la gente de Acción Nacional y que lo hicieron pues para hacerse de terrenos, para ganar dinero y una serie de cosas y por eso es el encono de Ruanova. Pero quiero decirte una cosa, por sondeos que hemos hecho en la ciudad y que luego bueno ya les vamos a platicar, también encontramos algo muy interesante que Movimiento Ciudadano efectivamente sí ha ido creciendo en participación ciudadana. No va a ganar definitivamente, porque sería un milagro que esto ocurriera, ¿no? Con dos alianzas tan fuertes como las que están, pero hay mucha gente que los está tomando muy en serio, que están diciendo, ¿sabes qué? Ni PRI ni PAN, ya estoy asqueado, no quiero saber nada, no ven el hecho de que Ruanova es priista y lo ha aceptado, que es un priista actuando en una campaña ciudadana para atacar a un partido, no lo ven así, no lo ven tampoco como un palero de Fernando Castro Trentí, sino lo ven como una persona que está diciendo cosas que les parecen interesantes, que si tú lo escuchas en los debates que lo has hecho te darás cuenta que quitándole también todo eso de, de lo que habla de, de la los panistas sí la carga de... emocional uh -huh. y de y de ataques tiene cosas interesantes y hasta tal vez muy futuristas que se ven difíciles de conseguir pero no falta quien diga oye es interesante esto lo que está ya diciendo no, este hombre no llama la atención por eso a uno que le gusta la ciencia ficción primero ¡Ándale! y que es conocedor del riesgo que existe de oye, que ya efectivamente lo suba al nivel del mar esto es una realidad científica. oye estás diciendo que sus propuestas son de ciencia Ciencia ficción. O pues ciencia ficción <laughs> significa futuro. Y en ese sentido entendemos la preocupación por el hecho de que en alguna ocasión pudiera pudiera subir el, el, el nivel del mar y sí efectivamente Pero son futuristas pero no significan futuro porque porque la ficción, ficción porque no ha ocurrido por, o sea, bueno ficción porque no ocurre pero bueno vamos pero a aceptar. Él menciona, él se menciona, ve muy futurista pero él menciona crear una cortina enorme sí. como un represo para proteger a Mexicali ¿sí? claro yo en ese sentido lo digo y pues, si hace ficción, no por eso te digo se ve se ve muy futurista por eso pero, también le dije yo muy pero futurista pero tiene la lógica de que busca proteger una ciudad vaya ¿vale? claro. a lo, al objetivo pues. Y si ese es, ese es su punto de vista, claro que es respetable y tendría que analizarse por no, parte y dice de yo, y dice, a yo no, eso. dice: Yo no lo voy a ver. No me va a tocar a mí, pero si tú ganas, Fernando, hazlo. Porque empieza hoy. Empieza hoy. Pero tú ves ese tipo de, de propuestas y como aquella del túnel del amor, ¿o cómo fue? El túnel del progreso. <laughs> el del amor. el, eso el túnel buena. del progreso. El túnel del progreso, donde va. <laughs> porque llega al poblado, creo que se llama Progreso. O algo va así. a ir una, un ferrocarril por la Todo eso, y digo, cosas. se te hace interesante, ¿no? Que se pueda o no se pueda hacer. Entendemos el túnel que no, del amor. entendemos que, es que ¿a, ah, poco bueno. no te pare, ¿a poco no te parecía eso? El sí. túnel del progreso, el túnel, yo me imaginé que si sí, el túnel del amor, pues bueno. será el amor se pues, le tiene pues, a Fernando, que <laughs> tiene ay Dios. Pero, pero te digo, la gente que, que no se pone a analizar, pues las posibilidades, la factibilidad, los recursos que hay, cómo se mueven los gobiernos y todo eso, pueden decir... Es sí, cierto que se haga una cortina para proteger a Mexicali, sí que se haga ese puente de tantos kilómetros, sí que se haga esto, porque él mismo lo dijo, en otras sociedades y en otros países han logrado cosas que creíamos imposibles, que sí, es sí, cierto. Entonces, como es un hombre que no tiene nada que perder, Así es. se está lanzando, está diciendo inclusive en los debates, si te das cuenta... Es el que se ve más relajado, ni siquiera se interesa no por las presión, cámaras, no, nada, no voltea no. a ver las cámaras porque no le importa, y habla. ¿Sabes lo que me decían unos priistas, muertos de la risa? Me decían: el que ha ganado los debates es Ruanova. <risa> Precisamente <risa> por eso, porque le pones a exact ¿no? Exactamente, que, le pones a Si se trata de debatir, la palabra significa eso: es claro, el enfrentamiento de claro. propuestas, y nadie las enfrenta. Así es. O se dicen cosas, sí, se tiran ahí y. Ahora sí que dan sus cachetadas y al rato se soba. Pero ves a uno diciendo. Pero el hecho es ese: de verdad. Es que la gente manda. Y al otro: para que ganes más. Para que tengas. Porque la gente gana. Tu dinero en para la bolsa. que mandes. Digo, mandes más, ganes para más. Para que mandes más por paquetería. <laughs> ya hice, sí, ya hice ahí la mezcla de ambos. Sí, la, la Vamos a decirles si las dorelenadas contra las quicadas. Y bueno, el hecho es que. Ese tipo de cosas que tú ves, dices, ay, son frases hechas y que te repiten, eh, que me den acciones, que me den propuestas más concretas. Pero en el caso de Ruanova, no esperas eso, ¿no? Y dices, bueno, mira, es un hombre ya ha entrado en años, con experiencia, que no se detiene para decir las cosas y pues no tiene nada que perder. Es la lógica de Ruanova. A mí me llamó la atención desde, el, desde, desde su primera propuesta, en el primer debate. Obviamente uno tiene su modo de pensar, pero él lo dice con una naturalidad el ¿Sí? hecho de proveer de marihuana ah, a sí. las personas que ¿Ese son es futurista o ciencia ficción. No, 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 obviamente, <laughs> obviamente es reprobable nuestra ley o sociedad actual, ¿no? Se va a asociar con pero Fox. Él, pero él se va en esa lógica, ¿no? de que acaben con el problema de una vez sí, y es ya cierto, la también digo legal. Eso. Entonces, quiera o no, quiera o no, velo de manera fría, objetiva. Y va, va a llegar uno a esa conclusión de que es cierto, es cierto, ya, o sea, que se acabe este asunto, ¿no? No se muera tanta gente. Es que hay quienes, quienes están apoyando esta versión y que también lo manejó el expresidente Fox, es eso, ¿no? De que dicen, si legalizas la droga, se van a acabar los crímenes. ¿Por qué? Porque ya no se la van a estar peleando, uh -huh. ya no se va a dar esto. Y si lo ves así en esa lógica, dices, bueno, pues. Es sí, cierto, desgraciadamente es verdad y hay que quitarle el negocio a unos tipos que están matando sin tonizón. En la historia lo vimos, lo, se vivió ya aquí en Estados Unidos de 1919 al 31, al 29, 31 cuando hubo la famosa la ley seca y uh -huh. obviamente pues se dispararon los crímenes, ¿no? Prostitución y hubo todo hasta enfermos, hubo a causa del enfermos de la vista, a causa del consumo de, 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 de alcohol hecho a mano, ¿no? Y lleno de más que más que alcohol era carbón puro lo que uh -huh. consumían obviamente eso, esas cosas enseñan a la humanidad a tomar precauciones claro. y, y de ahí sí. se parte para no tomar y, en esta, otros, como y en otros en otros países donde donde ya se ha legalizado se ha visto que los uh resultados -huh. no son los que se esperaban se ha visto que no se ha acabado así es no se ha acabado ni las adicciones no se ha acabado el crimen entonces al final te das cuenta que no hay igual los juegos de azar Sí, pero bueno, con eso te diviertes, por lo menos. Te quedas sin dinero para te diviertes. <laughs> Ay, para que, Contento, ga pero para si que me gastes tinta, ¿no? menos, dijo Ruanova. ¿no? Para que ganes para más, que, pero para que. que gastes menos. Más, para que más a los casinos, ¿no? Pues bueno, ¿qué más tenemos? Porque ya se nos fue el tiempo. Ya, ya. Ay, lo del administrador de la dona en Tijuana. Lo vamos a tener que manejar mañana. Ya me imagino que muchos televidentes se habrán dado cuenta el día de ayer el periódico El Universal, el periódico capitalino El Universal, dio a conocer una información en el sentido de que el administrador de la aduana de Tijuana, Alejandro González Gilbot, pues es dueño nada más y nada menos de dos residencias en Houston, Texas, valoradas en un millón de pesos, de dólares, perdón, allá es de dólares, vehículos lujosos, Rolls Royce, y bueno, tiene, sí, tiene negocios, y bueno... El día de hoy, en una entrevista que le hace nuestro compañero Juan Manrique al presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora, el señor Merino este pues defiende a González Gilbot y dice que no cree lo que se dice, que más bien es una situación de, de revancha por algunos callos que está pisando ahí. Cambios que hizo desde que entró a la Así es, local. sin embargo es difícil pensar y creer en eso porque pues es cierto que es un hombre que trae una, una trayectoria de funcionario público desde los fines de los noventas, que ha estado en posiciones importantes y en administraciones de diferentes administración partidos. exactamente priistas, panistas, en el torito que es en el DF, ¿verdad? El DF, en sí. el DF. Entonces, ha estado en varias, y en posiciones muy buenas, donde puedes hacer dinero si quieres, o tal vez puedes ganar muy buen dinero en tu salario, no sé. Pero este hombre estaba recientemente como administrador, creo que, regional del SAT, aquí en, en la zona, antes de ser nombrado administrador, uh, administrador de la aduana. De la aduana. Se está investigando por parte de la función pública. Porque podría salir otro granier, pero también dice. Podría ser una cuestión de una herencia, según también se maneja esa versión. ¿no? Podría ser también, pero fíjate, ahora sí que, que a veces mueve a sospecha el hecho de que te vayas tan lejos a otro país a tener eh, cosas que no las tienes donde vives. Pero posiblemente pues es su decisión, es su gusto, él vive mejor allá o tal vez piensa irse a retirar a Estados Unidos, tiene esa oportunidad. Porque trabajar? a mí nunca me han he tocado herencias, ¿eh? Yo, yo he escuchado varios que han tenido herencias. <laughs> No y, sé, pero. Y, a ver, a ver. No, 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 es que, eh, eh, no. Es que <laughs> muy pobre, pobre. Fíjate que te voy a platicar esta, no, no esta tragedia conté. para que llores. Es que acabas de decir esto de que tuvo una. que pudo haber una versión. de que está en Sí, cual, ahorita que, que estaba hablando me, me quedó retumbando eso que dijiste. Y, y me quedé pensando cuántos no han salido con eso, de Todo que han tenido una herencia. Digo, queda retumbando. Pero entonces, si tienen herencia, ¿para qué trabajan? <laughs> si ya se que Tienen que trabajar. Que dejen los trabajos para los que no tenemos Déjalo trabajar, oye que dejen derecho. el dinero para digo el dinero los trabajos para los que no tenemos y ganemos dinero Él sí trae para dinero que en les la bolsa. quitas mejor que Déjame. produzca que eso que, que si te dieron la bolsa. El hecho es que el señor no está hoy, ni ayer ni hoy aquí en Tijuana. Según esto, está haciendo su declaración patrimonial ante la función Secretaría pública. La Probablemente sea la herencia que dice Manuel Villegas, posiblemente ahorró todo lo que. Se, bueno, quiero ser, quiero ser buena gente. Ahorró todo lo que se ganó en la administración pública y pues tiene todo el derecho a invertirlo donde mejor le convenga, ¿no? Pero mientras es eso o es lo otro. Pues ahí está la duda. Pero fíjate una cosa, duda. ya para concluir, porque se nos está, que es se que nos está yendo. El se dinero nos fue. y los embarazos. No se sé, exactamente. Asustar. Mira, si yo fuera afortunadamente la de esa situación y tuviera esa famosa herencia y me hubieran exigido. aquí, así, de todo modo. Estaría aquí, no, pero hubiera dado la cara y hubiera dicho: a ver, señores, nada, 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 espérenme tantito. He trabajado desde tal año hasta esta fecha. Aquí está lo que estuve ganando, aquí está lo que ahorré, esto es lo que he gastado que no soy muy gastadora, aquí está, he hecho, <risa> <risa> he hecho esto y además tengo una herencia de mi abuelita, que no conocí, que vivía en tal parte, en y que dijo, bueno, esta cuenta. mujer es tan trabajadora que no quiero que siga batallando, le voy a dejar esta herencia. No hubiera dicho... Sí, no, claro, no le conviene, lo hubiera dicho, ¿por, yo ¿por qué no? Si entonces, ay, ya es secuestrable ahorita con lo que se publicó. Sí, ya eh, Hubiera salido, yo siento que en esos casos lo mejor es enfrentarlo y decir, ¿saben qué? Tengo esta situación y a mí no me vengan con cuentos, a mí déjense periodicazos, pero yo compré allá porque me encanta Estados Unidos y me voy a, a jubilar y vivir allá. Y tengo santo remedio. millones de dólares. Y, ¿y, tengo, y que son míos y me los gane, ¿y quién me los va a quitar? no <laughs> Bueno, no, tampoco así. ¿se ¿no? no, pero yo creo que sí tendrías que haber dado la cara, ¿no? Claro que tampoco debemos juzgar a priori, sin embargo, si sí te llama la atención este tipo de asuntos más por el que, cargo que ostenta. Claro, efectivamente. La, lo que es la administración general de aduanas, la administración aduanera en cualquier frontera. Pero fíjate. Del norte y del sur. ¿De es? Pero hablar. fíjate, director de reclusorios, secretario en la presidencia de la República en el tiempo de Fox, según mm, recuerdo por los años, sistema de administración tributaria. Que de repente te llegan cobros por otros lados que no son los correspondientes. Y aduana, dices, lotería, bingo, me saqué una cuenta, herencia. ¿Le ¿no? heredaron? <laughs> Tengo una <tus> herencia. <laughs> en fin, bueno, vamos a esperar a que se determine, que se demuestre, que, que pues ojalá salga bien librado de esto, si eso es así, y que nos demuestre que somos mal pensados, ¿no? Todo. Pero, pues sí. Y que disfrute sus dos casos y <laughs> que Sus carros de lujo. Bueno, <laughs> ya, vamos. Nos que estamos viendo muy envidiosos. Que trae en su <laughs> ¿Sí? Manuel Villagas, muchas gracias. Aquí estamos.